Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde CESPAL sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. CESPAL.
Agradecerle también a las autoridades municipales, encabezadas por el señor Intendente Municipal, don Gustavo Benedetti, que nos acompaña, parte del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante, que nos están acompañando también. Muchísimas gracias por tomarse la referencia y de acompañarnos, que sean bienvenidos. Como así también a todos los vecinos del sector, del barrio, de barrios aledaños que nos están visitando hoy aquí en las instalaciones del Centro Vecinal de San Miguel. En nombre de la Comisión Directiva de esta institución, darles a todos la bienvenida y el agradecimiento por estar acompañándonos. Para comenzar esta sencilla y emotiva tarde, vamos a pedirle a su presidente, al señor Sergio De Michelis, que nos dé Víctor De Michelis, que nos dé la bienvenida a todos ustedes. Víctor, usted por favor. Buenas tardes a todos, señor Intendente Gustavo Benedetti, autoridades municipales, vecinos, familiares, gente de acá del barrio. En este acto nosotros, el Centro Vecinal San Miguel, vamos a hacer un poco de historia. Nació por la década del 80 y empezó a trabajar un grupo de vecinos. Y de ahí, la primera comisión directiva fue en el 1991, que es la primera acta que es registrada. Este centro quedó abandonado en una época, unos 4 o 5 años, donde empezamos a trabajar en el año 2000, de la mano de Eduardo Emilio, Nancy Piazza, Don Kiefer, gente que se unió, y esa fue la primera comisión normalizadora que empezamos a trabajar. Desde ahí en adelante trabajamos hasta el año 2006 en el predio que está por la calle Falucho, que era de Arcor. En el momento que se hizo la pileta, nos tuvimos que trasladar este predio en el año 2010. En este predio fue fundamental el trabajo que hizo el señor Carlos Almada, que nos ayudó, midió el predio, consiguió todos los postes, hizo la cancha, y todavía me parece verlo calito y decirle, hacemos un paso más para que sea más grande que las otras canchas. Una hermosa cancha de fútbol. Y bueno, lo que es Nancy Piazza trabajó con nosotros, no llegó a trabajar en este predio, trabajó todo lo que fue en el predio anterior, hizo un muy buen trabajo. Lo que fue doña Lidia Llanes y don Héctor nos acompañaron por un montón de tiempo, era gente que quería mucho el predio del San Miguel, lo ponían, a veces dejaban la familia de lado y se venían a trabajar acá al San Miguel. Ellos sí llegaron a trabajar en este predio. Doña Lidia también era parte de la comisión que estuvo en este predio trabajando en la época difícil de la mudanza, de venirnos de un predio que teníamos todo armado a este que estaba recién iniciando. La Susana, ¿qué decir de la negra Susana? Nosotros le decimos todo a la negra Susana, cariñosamente. Susana, ella se levantaba a las 4 de la mañana y hacía las empanadas para que nosotros hacíamos el locro y ella hacía las empanadas. No teníamos para juntar una moneda para comprar fútbol, y la Susana venía y decía, hacemos unas empanadas, yo me levanto y yo las hago. Aparte, me parece que la Susana dio un ejemplo muy grande de madre, de abuela. Susana se acercó al centro vecinal a llevar a sus nietos, que se había hecho cargo de sus dos nietos, a llevar a su nieto, a llevar a su chiquito más chico, el Martín. Martín jugaba, era chiquitito. Venía a las reuniones y jugaba con nosotros. Nosotros lo cuidábamos. Me parece que el reconocer a esta gente me parece algo muy, muy satisfactorio para nosotros, que quede en este predio el nombre de ellos. Me parece que lo tienen muy bien merecido. Como también hay otra gente que ha laburado muchísimo por el San Miguel, como por ejemplo fue Don Marchisoni, Walter Río y un montón de amigos que trabajaron un montón por este predio, por el predio anterior, por lo que es el nombre del Centro Vecinal San Miguel, sin tener que sacar nada a cambio. O sea, esto es decir que son buenos vecinos, gente que se preocupó por la comunidad y preocupó por trabajar para que los chicos, sacarlos de la calle, que jugaran el fútbol. Tuvimos la escuelita de fútbol más grande de toda la ciudad y de toda la zona. En su momento, el profe Legario arrancó con nosotros en el año 2000 con la escuelita de fútbol. Llegamos a tener hasta 300 chicos.
el centro vecinal San Miguel siempre se caracterizó por ser un lugar donde contenía a la comunidad, contenía a la gente del barrio. Ahora con esta pandemia se nos ha complicado, yo creo que se les ha complicado todo. Fue muy doloroso la pérdida de Carlos, de Nancy, gente joven, gente que tenía mucho por vivir, que tenía una familia hermosa. Las otras dos personas, como Nancy y Cosa también, son gente que se fueron muy jóvenes, nos dejaron muy jóvenes, gente que la queremos tener presente nosotros en nuestro centro vecinal. Ahora los invitamos, invitamos a los familiares a descubrir las placas con los nombres de las calles. O sea, la calle aquella allá, la que está en aquel sector, se va a llamar Lidia y Héctor Yanes. Lo único que le pido disculpas a la familia Yanes, nosotros creíamos que el apellido terminaba con Z y es con S, pero lo vamos a retractar. La otra calle que está en contra de los baños se va a llamar Susana Domínguez. La calle principal se va a llamar Carlitos Almada, porque la mayoría lo conocía por Carlitos. Y acá la calle central se va a llamar Nancy Atispiaza. Bueno, buenas tardes a todos. Y sin duda que hoy es un día triste, pero a su vez es feliz. Porque uno puede reconocer y valorar, y a través de una institución. Las instituciones son la familia de la ciudad. No hay institución, no hay ciudad si no hay una institución que esté trabajando en cada rincón, ya sea centro vecinal, club, comisión cooperadora, comisión de apoyo. Y el único requisito para estar en una comisión es tener vocación para servir a la comunidad, ser buena persona, estar a disposición. Y cuando recorremos las calles y vemos los nombres, no hay nada más que decir. Las personas que hoy reconoce el centro vecinal, y como muchas más que a veces pasan, que no están en el nombre de un lugar, pero que son reconocidas y valoradas por la familia, es lo que a uno lo puede gratificar de lo que ha hecho, de lo que ha dejado, y lo menos que podemos hacer es copiar los ejemplos. La vocación de servir a la comunidad sin pedir nada a cambio, no muchos lo tienen. Hoy podemos decir que los que están acá les sobraba, porque como es la vida de cualquier institución, hacer empanadas, locro, pollo, diagramar, trabajar, venir a cortar el pasto, esas cosas no las hace cualquiera. El Carlos, la Nancy, la Susana, doña Lidia y don Jane, sin duda que son los referentes de un montón de personas que no están entre nosotros, pero que siguen estando en el día a día, lo que hacemos, tratamos de copiar las cosas. Y por eso quiero felicitar a la gente del centro vecinal, porque recordar y valorar a los que han hecho posible que hoy estemos parados en un predio hermoso es parte también, o es el mayor valor que puede tener una institución, como lo tiene la familia. Nunca dejar de recordar los momentos lindos y los momentos vividos. Sin duda que la tristeza de no tenerlos quizás no tiene precio. No lo puede palpar uno, no lo puede medir. Pero recordar esos momentos lindos es algo que a uno hasta lo hace sonreír, o lo hace levantarse de la cama cuando aún no tiene ganas de levantarse, pensando en el que no está y que dejaba todo a veces por ayudar al prójimo, por ayudar a un vecino. Por eso los quiero felicitar a toda la familia, que este año nos dé la posibilidad de reivindicarnos por los que no están, por los que perdimos a alguien, de reivindicarnos y de poder hacer un poquito de lo que ellos fueron. Muchas gracias y feliz año a todos. Bueno, Víctor, qué bravo que no. Digamos, una gran tarde, una hermosa tarde para recordar a gente que hizo mucho por la institución, ¿no? Sí, sí, es duro, es una sensación encontrada de tristeza por no tener gente, amigos, gente
Vos, Fernando, sabes bien, porque estuviste con nosotros laburando un montón de tiempo. Ahí cuando hacíamos el diario, que hacías el diario de todas las semanas, sacabas el diario con todo escrito de San Miguel. Gente que laburó con nosotros, gente que estuvo, compartimos las familias, compartimos bellos, lindos momentos y todo. Y gente que se fue muy pronto. Y entonces es duro. Ahora con esta pandemia se nos fue Carlito, se nos fue Nancy. Yo con Nancy estuve hablando, trabajamos, yo trabajé junto con Nancy en la fábrica, yo Nancy la conozco de chica, trabajamos, no sé, es duro de explicarte. Y bueno, entonces nosotros queríamos reconocer a esta gente que trabajó con nosotros también acá en este lugar, y también para que la gente vea que no hace falta que vos seas intendente o seas gobernante de cualquier tipo para tener un nombre en una calle o en un lugar. Esta gente era gente común como todos, como cualquier vecino del barrio, que vino y laburó por una institución y tuvo un ideal y tuvo, quiso seguir algo y quiso engrandecer una institución sin ningún fin de lucro, sin nada. Entonces nos pareció muy, muy buena la propuesta que trajo Eduardo Emilio. La propuesta es el proyecto se trajo él, lo pasó al coordinador de centro vecinal y la municipalidad donó los letreros, igual que los letreros de las calles comunes de Arroyito. Nada más que esto, estas calles son calles internas. Nos parece una forma de reconocer que tenemos, que le debemos un montón de cosas a otra gente que también no está, que lo tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, hablando con Cacho Guevara, Cacho Pururu, yo nombré que esto empezó en la década del 80 y realmente fue así, entre fines del 70 y principios del 80 arrancó una comisión como un centro vecino de San Miguel. Nosotros no tenemos esa parte de la historia, pero la tenemos que buscar y la tenemos que conseguir. Y la placa tiene que estar, la placa con el nombre de esa gente que hizo lo que es el centro vecinal. Son cosas que le debemos nosotros a la sociedad, que no lo hemos hecho por una cuestión de laburo, por una cuestión de lo hacemos después, lo hacemos acá, lo hacemos allá, pero son cosas que nos han quedado pendientes y las tenemos que hacer. Porque la gente que llega acá tiene que ver y decir, mira toda la gente que se interesó y trabajó por este lugar. Y ahora hay una hermosa barriada, un barrio municipal, que hay más de 400 viviendas. La calle principal de entrada a la ciudad de Arroyito va a ser al frente del centro vecinal. Entonces, tenemos que trabajar. Yo ahí he comprometido al señor intendente que nos tiene que dar una mano a ayudar a acomodar lo que es la parte de cortar el pasto, todo. Necesitamos un pasante acá para el centro, así que bueno, ya lo vamos a hablar bien con Gustavo, vamos a ver cómo lo podemos coordinar, que eso ya lo veníamos hablando de antes. A nosotros lo que nos resta es siempre agradecer la gentileza de ustedes, la atención. Uno tiene muchos recuerdos de este centro vecinal San Miguel, porque uno ha tenido mucho contacto con ustedes en distintas facetas, en distintas cuestiones, en distintas actividades. Así que bueno, felicitarlos por esta iniciativa de reconocer a la gente que ha hecho mucho por esta institución, que indudablemente, como vos lo planteabas recién, no termina acá, se va a seguir reconociendo, se va a seguir buscando parte de la historia, y eso es muy importante. Sí, Fernando, esto que vamos a seguir trabajando, está muy difícil ahora para trabajar con este tema de la pandemia, nos complicó. Nosotros teníamos un hermoso proyecto donde teníamos abierta la secretaría, teníamos un lindo proyecto de trabajo, los chicos de hockey están trabajando muy bien, vos que siempre estuviste en la parte deportiva, estás en la parte deportiva, ahí estamos armando toda una cancha de hockey nueva, donde va a haber dos canchas, prácticamente van a ser de tierra, pero van a ser prácticamente modelos. La gente de la municipalidad nos hizo el plan, o sea, estamos trabajando en conjunto con la gente del polideportivo, con la coordinación del centro vecinal, o sea, se está trabajando. Nada más que esta pandemia nos cortó las manos a todos. Y bueno, entonces está bastante, si vos ves, bastante cosas de pinta. Tenemos la pintura para pintar todo el salón completo, todo completo. Pero bueno, o sea, tampoco pudimos generar dinero. Se nos ha complicado de ese ámbito, ¿viste? Esperemos que este año, con la vacuna,
con cuidarse, cuídense mucho porque tenemos que cuidarnos realmente porque se nos han ido gente muy querida, acá muchos vecinos acá en el sector sur han fallecido por COVID, más o menos 10, 12 vecinos, gente conocida. Entonces nos tenemos que cuidar un montón para que este 2021 sea mejor y podamos trabajar de vuelta todos unidos. Nuevamente gracias. No, gracias a ustedes. ¿Por dónde arrancamos, Martín? Porque digo, si hablo con Eduardo hablo de una parte grande de la historia, y si hablo de vos también tengo que hablar de una parte grande de la historia, porque desde muy chiquito por ahí circulando, andando en este centro que quizás estaba en otro lugar y que todos pensamos, ¿qué va a pasar? Que lo hablábamos con Eduardo más de una vez, ¿qué va a pasar con el traslado? Bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no? La verdad que una mezcla de sensaciones en el acto de hoy, porque bueno, un poco de tristeza, mucha alegría, porque estas cosas hay que hacerlas, hay que reconocer a la gente que uno trabaja. Como dijiste vos, uno de chico, con mi viejo, nos llevaba con toda la gente, toda esta familia de los Jan, los Almada, la Susana, la Nancy, todos nos hemos criado casi todos juntos con los hijos de ellos, éramos una familia, somos una familia porque nos vemos y nos saludamos como si no hubiera pasado el tiempo y la verdad que muy contento del reconocimiento, de que cada vez que se acuerden del padre, de la hermana, del cuñado, que sepan que tiene su lugar y que son parte de la historia del centro y de Arrobotito también. Eduardo, hablar de la historia de San Miguel, la verdad que nos llevaría mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí, el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto, eventos que se organizaban, gente que trabajaba. Uno tiene grandes recuerdos de este centro. La verdad que esto lo venía masticando hace tiempo porque realmente lo iba a hacer con otras personas que habían fallecido en el otro centro vecinal. Y bueno, después que dije, bueno, tomo la actitud de este centro vecinal para adelante, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos dos personas que habían fallecido, tres, ¿no es cierto? Y ahora últimamente dos dirigentes nos lleva esta enfermedad de vuelta. Entonces nos quedaban pocos días y lo sacamos muy rápido porque le digo, Martín, le digo, tengo una idea, tíramela. Y le tiro la idea, le digo, vos tenés la posibilidad de entrar más a la municipalidad. Y bueno, con lo que pasó con Nancy, salió muy rápido y se concretó. Lo hicimos gracias a toda la gente que trabajó, que donó, que participó. Hicimos un acto que me parece que ha sido muy metido adentro, muy bueno, o sea, tuvo mucha aceptación y la gente que vino se fue muy conforme, muy conforme. Sí, cuando te dice que tiene una idea, está muy complicado. Tiene varias ideas, sí. Uno lo escucha. Yo no lo conozco que no tenga idea. Todos los días tiene idea, así que uno trata de la llegada. Bueno, está bien que te quiero agradecer a Walter Pacheco que me dio una mano grande, bueno, a Gustavo que siempre está dispuesto a escucharme. A veces hay cosas que no se pueden hacer por este año que fue difícil, pero bueno, lo tratamos de hacer rápido, más allá que sale gente que era muy, falleció gente que era muy conocida, llegada a gente, misma gente del municipio, así que fue una realidad por la idea de quien está acá al lado. Sí, digo, además, por ahí cuando uno dice organizamos un evento, la gente por ahí no viene, hoy hubo asistencia perfecta. Estuvimos a punto de suspenderlo esto porque De Michele vive el hielo y justo el 24 de septiembre, 25, 30, 31 cuando más necesita vender y yo lo quería que él viniera para acá y en el caso mío también, en el caso de Martín estaba con la municipalidad full terminando ahí y decimos no, tenemos que hacerlo fin de mes, tenemos que darle de entrada a esto para que continúe con algo nuevo el año que viene. Bueno, no lo pudimos hacer, pero lo metimos hoy día. Me parece que sale todo bien. Y la gente aceptó y la gente que busqué para la amplificación, locutor, periodista como usted, no me falló nadie. Entonces eso es lo importante, tener gente a tu lado cuando decís hago algo y están conmigo, o están con la gente. Miguel. Otra de las cuestiones que nos tocó ver en cada descubrimiento, el alto contenido sentimental, ¿no? De los familiares. Uno dice por ahí, para alguien puede decir, bueno, se descubre, a ver, el nombre de una casa. No, tiene mucho que ver, queda grabado en la historia. Sí, y fallecieron gente joven, muy joven.
En el caso de Carlitos Almada, acá no había más que espina, no había, pero nada. Nada, nada, nada había. Y entraba con la camioneta al fondo ahí, con la familia, bajaba el equipo mate, bajaba el disco, bajaba todo eso, y empezaban a pintar los postes de la cancha, empezaban a pintar con los chiquitos, chiquitos, todo, y la familia se integraba, y bueno, el primer corte de la cancha, que ahora es hockey, le cortaron el césped, Carlitos Almada, con la misma máquina que tenemos ahora, así era el césped, espectacular, dijimos, esta va a ser la mejor cancha de Rollito. Y entonces es lindo reconocer y a esa gente que trabajó mucho, porque vos podés ser presidente, a lo mejor el otro el último vocal, pero labura tres veces más que vos, entonces hay que reconocerle a esa gente. Bueno, ya seguirán trabajando otro grupo de gente. Yo en medio me había retirado, pero después por ver el centro que le faltaba, pintura, todo eso, volví y conversé con ellos qué pasaba y bueno, y se tomó de vuelta esto. Y bueno, apareció este homenaje que me parece que con esto un cierre espectacular y bueno, y para que continúe el centro para adelante. A los dos que me resta decirles gracias siempre, los conozco a los dos y siempre tengo palabras de agradecimiento por el respeto, por eso de tenerlo siempre en cuenta y presente, así que me resta eso, decirles una enorme gracias a los dos. En nombre de mi familia, voy a tu familia, que comiencen este año muy bueno, por lo menos con salud principalmente, y esperemos que le vaya bien a todos, porque ha sido un año donde los ha paralizado a todos, hay gente que le ha pasado muy mal, gracias a Dios, tengo mi hijo, mi esposa, yo, estamos bien, estamos en casa, pero hay gente que ha perdido a la familia, y eso es muy triste, y ojalá que no ocurra nunca más. También agradecerte siempre que estás predispuesto, te quiero felicitar por el camarógrafo hoy día. Sí, sí, acá se acabó la jubilación. Se acabó la jubilación, así que ahora podemos ver si está disponible por este año para otro trabajo. Pero bueno, agradecerte y bueno, está más que el ejemplo que se dio hoy día, que la gente se tiene que arrimar a los centros vecinales, tiene que comprometerse para el trabajo. Todos tienen su fruto, porque vos vas a ver que todo va a tener su fruto, entonces que los invito a todos que se acerquen a que se trabaje en conjunto. Y bueno, un feliz año para todos y gracias, Fernando. Gracias a todos. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047.